Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos, aquí estamos después de terminar el bingo de diario La Ciudad, 20 mil pesos en el pozo acumulado, así que suscríbanse al diario porque la semana que viene seguimos jugando por los 20 mil y por los 5 mil de cada noche. Comenzamos el tercer programa de este ciclo, Retrato, hoy con un invitado más, alguien de nuestra ciudad, de Villa Constitución, al menos creo que ha nacido acá en Villa Constitución, ahora se lo vamos a preguntar, porque, a ver, los dos primeros programas que tuvimos, Melina Cáceres, el padre Diego, ninguno de los dos eran de Villa, viven acá, pero ninguno nació en Villa. Hay mucha gente que vive en Villa Constitución, que vino de afuera para poblar esta ciudad. Hoy nos visita un amigo, que lo conozco de hace mucho tiempo, del deporte, de un montón de cosas de la vida. Lo vamos a presentar primero y lo saludamos. Fabio Dos está con nosotros. Fabio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, y nacido acá en Villa Constitución. Nacido en Villa Constitución. Sí. Toda la familia, me parece, ¿o no? Toda la familia. Para no ser tus padres. Sí, mis padres también, acá de Villa Constitución. Todos nativos de acá. Todos nativos de acá. Sí. Bueno, Fabio es nuestro invitado. Vamos a estar charlando con él. Vamos a conocer su historia, su vida, todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. Que siempre es interesante escuchar a alguien de la ciudad, ¿no? Porque, como digo siempre, conociendo la historia de él, conocemos la historia también de parte de Villa Constitución. Estamos en vivo en Facebook, está claro. Así que si ustedes tienen algún amigo, alguien que no tiene Canal 4, que no tiene Cablevisión en realidad, avísenle, porque yo lo estoy diciendo en el canal. Y el del canal me ve, pero el que no tiene el canal no se entera. Inclusive hoy lo estuve también con amigos que no están acá en Villa. Claro, y exactamente. Le estuve diciendo que estaba en Facebook. Un amigo tuyo, supongo, me vio el viernes a la mañana y me preguntó, me dice, che, el programa sale en vivo en Facebook porque me voy a Rosario, me dijo. Y quiero ver a Fabio, así que va a estar así. Sí. El gestor, no sé. Bueno, exacto. Bueno, hablamos de la misma persona. Sí. Así que bueno. Avísenle que en el Facebook de Diario La Ciudad, Facebook de Diario La Ciudad, estamos saliendo en vivo con este programa que después queda en la red, ahí lo pueden ver por YouTube, lo pueden ver por la página de nuestro canal, lo pueden ver todo el tiempo, pero Facebook, entran Diario La Ciudad y ven en vivo este programa. Bueno, Fabio, arrancamos, ¿te parece? Dale. Igual yo voy a poner Facebook, siempre lo controlo. Dale, para que no dale. Se corte, así que lo vamos a poner acá en mi celular, a ver cómo estamos. Lo vamos chequeando. Sí, señor. Me dijiste que, bueno, vos naciste aquí en Villa Constitución. En Villa Constitución. Una familia, tus padres me parece que no viven, ¿no? ¿Sí? No, mi mamá falleció en el 2002 y mi papá en el 2011. Ajá. Somos cuatro hermanos. Eso te iba a decir. Todos varones. Todos varones. Exacto. Así que todos nativos acá. Uh-huh. Y bueno, somos una familia muy unida, siempre tratamos de estar juntos y de aprovechar los momentos, ya estamos todos grandes. Y ¿tu papá, cómo se llamaba tu papá y tu mamá? Mi papá, Ademar Amílcar, viste que antes los nombres raros, más antes los nombres hasta los de los almanaques te ponían, viste. Sí. Y mi mamá, Irma Teresa. Yo te cuento una anécdota, como segundo nombre me van a poner, o se me pusieron, sí, el nombre de mi abuelo. Imagínate, los nombres de antes. Sí. Gracias a Dios, mi abuelo se llamaba Nicolás. Nicolás, sí. Menos mal. Sí. Claro, mi abuelo Donato. Claro, te tocaba el segundo nombre. Yo tengo tío Arquímedes, Isócrates, Romildo. No. Los nombres de mi tío. Imagínate, digo, mi abuelo, sí, ¿cómo podía haber sido? Tu hermano se llama Amílcar. Amílcar es un lindo nombre. Amílcar Alberto. Ajá. El segundo es Hugo Ricardo. Y Walter Fabián, el tercero. Ajá. Antes eran los dos nombres, sí, sí. Claro. ¿Y tu mamá cómo se llamaba? Irma Teresa. Irma Teresa Ortolá. Ortolá, claro. Te los pregunto porque eran dos personajes, porque me acuerdo que iban a ver los partidos de padres. Totalmente. O sea, eran de seguir a los 12, ustedes que eran todos deportistas. Exacto. Yo empecé con mi hermano, con Walter. Ah. Claro, empecé cero. Había mucha gente que empezaba del tenis, que tiene una noción del deporte y nada. Yo nada. Hablando de pádel. Hablando de pádel. Yo empecé a jugar en el 89. Sí. Cero a la izquierda. ¿Y qué iba? Me iba a la terraza, que antes la terraza estaba por la calle Córdoba. Sí, claro. A mirar y yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender y bueno, a pelotazo, me llevaba moretones a mi casa, aprendiendo. Así fui progresando, pero siempre a base de voluntad, de esfuerzo, como fue toda mi vida, uh-huh, a base de voluntad y esfuerzo. Siempre mis padres nos inculcaban que primero, sobre todas las cosas, el respeto y la honestidad, y después el esfuerzo. Uh-huh. Con eso ibas a progresar. ¿Y tu papá qué se dedicaba? Mi papá trabajó los últimos años, muchos años, en la Junta Nacional de Grano. Ah. Así que yo, es lo que más recuerdo de él, que yo soy el más chico.
que mi papá venía, él era de ir y venir en su bicicleta, y era el sostén de la familia, mi mamá peluquera, después tuvo su negocio, su almacén, pero así era para criar a cuatro hijos, darle estudio, darle de comer y vestirlos. ¿Que ustedes vivían? En calle Entre Ríos 122, donde eran las casas de mis papás, o sea, en las casas paternal, hay un edificio ahora. ¿Están haciendo un edificio? Ya lo terminó, ya está todo terminado. ¿Ah, está terminado? Sí. ¿Pero vive gente ahí o no? Sí, ya está todo completo. Ah, mirá, entonces que no pasa. Sí. Ya hace un año y pico que está viviendo, está completo el edificio. Ah, mirá. Eso es lo que era la casa de mis padres. Uh-huh. Se hizo un fideicomiso, se hizo un edificio de 6 pisos, y bueno, los cuales a nosotros nos dieron un piso, y ahí, bueno, yo le vendí la parte a mi hermano Hugo. Él vive ahí. Y nosotros nos dieron dos departamentos, y el otro es de Amilcar y a Alberto, como lo conocen todos, sí. Y de Walter. Y yo con esa parte que yo le vendí a Hugo empecé mi proyecto. Claro, que ya vamos a llegar. Sí. Vamos por parte. Fuiste a la escuela, obviamente a la escuela normal, que te quedaba medio metro. Era tocar el timbre y yo cruzaba la calle. Claro, claro. Porque imagínate, los turnos de mañana, yo siempre le digo a mi sobrino y a los chicos que frío que hacía antes, no, el frío que da ahora. El frío de antes era, se congelaba el agua de la calle. Sí. Era tocar el timbre, yo cruzaba y me iba a la escuela. La tenía ahí en diagonal. Toda la vida, preescolar, primaria y secundaria. Secundaria, ¿qué hice? Casi todos mis amigos que estaban en la primaria, cito el caso de, qué sé yo, Marcelo Santilli, todo eso, iban conmigo. Iban todos para el lado del comercial. Y bueno, yo fui para allá. Después digo, no, me queda muy lejos. Entonces como que recliné eso y me anoté en la escuela normal para ser secundario. Y ahí hice toda mi carrera de estudiante hasta quinto año de la escuela normal. ¿Y cuando, bueno, y como alumno cómo era? Como alumno era vago. ¿Vago? Tenía el conocimiento, era muy práctico, pero era vago para estudiar. O sea, yo me lo aprendí a lo mejor en media hora lo que a otros les costaban 3 días. Pero era jugar al fútbol, era todo deporte y los libros al costado. Lo que pasa es que la persona que siempre pasa en el deporte, en este caso vos con el estudio, ponele, pero el que tiene facilidad es vago, ¿viste? Es vago. Viste que los que son talentosos en el deporte son vagos. Sí. Y a veces no llegan o no ganan porque el tipo que es tenaz es más, no tiene las mismas cualidades, pero entrena más, le mete más ganas, qué sé yo, y logran mejores resultados. Exacto. Yo le pegaba una repasada a lo que sea, la materia que sea, y me la aprendía a lo mejor en, no te digo en media hora, pero en un par de horas la tenía. Y lo que no hacía durante el año, de evitar eso para tener una vacación de tranquila, no, mi vieja, no. Pobrecita, sufría porque mi papá era muy estricto y era, sí o sí no había que llevarse materia, y bueno, a veces si te llevaba 5, mi papá se enteraba de 2. Era así. Era más estricto ante los padres, ¿viste? Entonces, bueno, pero yo sabía que la podía sacar, pero era por vago, más que nada por vago. ¿Y qué compañeros tenías? Me decía, me nombraste a Marcelo. Marcelo Santilli, la Porota Ramírez. Ah, mira. La Porota grande. Sí, la grande. Sí. Era un lindo grupete, el de la primaria. Bueno, estaba el Peti Ponce. También iba al, si bien eran dos cursos, íbamos al mismo grado, pero en el mismo año. En ese momento lo pensábamos terminar la escuela e ir a patear una pelota, al campito o a donde sea. No había tantos autos, jugábamos fútbol en la calle. La vida era más sana, era de otra forma. Era otra cosa, estábamos todo el día en la calle, sin celular. Jugábamos. O sea, desaparecíamos a las 2 de la tarde y volvíamos a las 8 de la noche. Imagínate que el teléfono, nosotros no teníamos teléfono, no. Y nos llamaban a la que estaba a mitad de cuadra. Claro, claro. Que nos tenías que avisar que teníamos una llamada y que cortara porque hasta que nos avisaba. Exacto. Y volvíamos, llamaba de vuelta. Qué bárbaro. Así era. Y jugábamos al tenis o a la pelota paleta en la calle. En la calle. Exactamente. Yo me acuerdo de jugar todo el día la pelota paleta. Sí. Exactamente. Una muy linda infancia. Sí. Una infancia más sana. Y bueno, y una buena enseñanza. Gracias. ¿Te acuerdas de alguna, ya de hablar de enseñanza, alguna profesora, alguna maestra que te haya marcado o que vos recuerdes con cariño? Todas. Me acuerdo la señora, yo no me acuerdo mucho los nombres, pero yo te puedo decir a la señora Bodrero que daba geografía, todas muy buenas personas, Balbuena, que daba matemática, a Lolo Ruiz, la verdad que con todas, un cariño muy especial a todas. Y bueno, muy lindo recuerdo de toda esa época, la pasamos muy lindo. Disfrutábamos, era nuestro segundo hogar la escuela. Claro. Nosotros disfrutábamos de estar en la escuela. Hay muchos reniegan de ir a la escuela. Nosotros disfrutábamos del segundo hogar que era la escuela. Sí, porque sí. Permanecíamos muchas horas y muchas horas, era diferente. Era diferente. Sí. Era el guardapolvo blanco, era vestirnos bien,
era el pelo cortito, era más estricto, pero se la pasábamos lindo. Era el motivo de reunirnos con compañeros, amigos, durante 3-4 horas y después seguirla a la tarde, el grupete que nos juntábamos a tomar unos mates, a charlar o a jugar al fútbol. ¿Y de jugar la pelota jugaste en la liga, en algún equipo o no? En la liga jugué en Atlético Empalme. Ah. En la época de Atlético Empalme yo estuve en reserva, porque la primera era infernal, la primera era, hablando del Colorado Fernández, Colorado Segundo y Coquito Fernández arriba. Olvídate. ¿Vos qué jugabas? Yo jugaba en la mitad de cancha, de tipo de enganche en la mitad de la cancha. Estaba Marilín, que recién se iba. Sergio Berti va. Estaba Sergio Berti, estaba Freddy Berti. Claro, de cinco. Estaba Luciano Ramos. Claro. Y después estaba Caroso Raggio. Sí, no, sí, equipazo. Sí. El loco Estiza, el arquero. Sí, me acuerdo porque yo soy 70. Y es todos los que nombraste, excepción de Sergio. Marilín creo que es 69, 68. En esa época ya Marilín se había ido a Boca. Ah. A la reserva de Boca. Pero el resto eran todos 70, jugaban contra mío y. Un equipazo. Atlético era un equipazo. Sí. Yo ahí alternaba ahí en reserva, porque primera no podían de sumar, imagínate, con semejante figura no llegaba. Aparte, yo en esa época trabajábamos con mi hermano en la Serenísima, que era el reparto de empezar a las 4 de la mañana y terminar a las 8 de la noche. Y hacer un lugarcito para ir a entrenar. Porque era de 4 de la mañana a 1 del mediodía ya te llegaba todo el producto para el otro día. Claro. Y a las 4 arrancaba de vuelta. Entonces, tenemos que alternar un poquito, hacer un tiempo para ir a entrenar. Me olvidé de hacer la apertura comercial. Igual, para aquellos que quieran mandar mensajes, pueden hacerlo. Bueno, de hecho ya nos han mandado al WhatsApp que tienen en pantalla, que va saliendo y se va y viene. Porque también lo puedes hacer a través de Facebook, del Facebook de Diario La Ciudad, de Retrato. Y el WhatsApp que ahí tenés en pantalla para mandar saludo a Fabio, a lo que quieras, al programa, lo que quieras. Apertura comercial y seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, que es Fabio Dossi. Bueno, seguimos con Fabio. Voy a entrar acá a ver el coso, que no lo había visto. El coso, exacto. Ah, viene atrasado. Acá me está saliendo. Viene unos segunditos atrasado en el Facebook, ¿cierto? Apenas. Pero bueno, estamos con la gente que está ahí mirándonos en vivo. Como siempre, me gusta esto. Me gusta que las redes. O sea, le estoy agarrando cierto cariño a las redes. Porque estamos las igual. Odio. Estamos igual. Ahora, más o menos, despacito la estoy viendo. Bueno, habíamos quedado, me contabas. De Atlético Empalme, que con tu hermano trabajaban ahí porque tenían el reparto. Teníamos la concesión de lo que era Villa Constitución, Empalme y Pavón. Ah. Y antes era el sachet de leche. Claro. El sachet de leche tenía el vencimiento un día. Ah, sí. Claro, si la gente al otro día te veía la fecha del día anterior, no la quería. Yo veo ahora que duran 15 o 20 días. Sí, la larga vida y todo. Sí. Eso. Sí. Bueno, eso era larga vida antes, que era una cajita, pero el sachet de leche. Ah, tenés razón. Era el vencimiento en el mismo día y era el cálculo a ojo, decir, hoy tengo que traer tanto porque iba a vender tanto. Si te sobraba, tenía que devolver y no le gustaba que le devolvieran allá, ¿viste? Ahora no, ahora te hacen el pedido todo con un telefonito, te vienen 3 veces por semana y te dura 15 días. Mucho cuando, más fácil. Cuando terminaste de estudiar, bueno, vos terminaste, vos sos el menor, vos terminaste y tus hermanos ya habían terminado toda sí, la escuela. Sí. ¿Y alguno? ¿Empezó a estudiar facultad? ¿Fueron a trabajar? ¿Qué pasó con vos? La mayoría empezó a trabajar. El único que hizo terciario fue Hugo, el segundo. Ah. Hugo, que le quedaron 2 materias para recibirse en terciario. Pero después los demás... ¿Qué estudió, te acordás? Me parece que era... no sé si algo de... No sé si administración de empresa
o algo comercial, algo o algo comercial, no lo recuerdo. ¿Y vos qué? Me va a matar porque no me acuerdo. Yo terminé y arranqué a trabajar con mi hermano en el reparto de chico. Entonces, como que, te digo, por eso te digo lo de la enseñanza. Todo lo que nos valoramos, todo lo que con esfuerzo nos cuesta. Claro. Todo lo que nos costaba con mucho esfuerzo nos enseñó mi viejo a valorarlo mucho más. Uh-huh. Yo soy una persona que todo me costó, en lo que es lo deportivo, en lo que es en lo personal y en lo que es en lo laboral. Pero le ponía mucha dedicación, mucho amor. Entonces, ¿en lo personal por qué? ¿A qué te referís? Hasta en la vida personal, sentimental, ponele. Sí. Yo le ponía mucho esfuerzo de... Si mira, yo en algo, me pasaba algo como que si no, algo estaba fallando. Y a lo mejor no era la culpa mía. Siempre, a lo mejor las culpas son compartidas. Pero como me hacía mucho cargo de lo que pasaba en el momento. Sí. No sé. Sí, algo entiendo. Que hasta lo hice en terapia. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. Lo hablaste, o sea. Sí, totalmente. Hoy lo ves diferente. Hoy lo veo totalmente diferente. Sí, hoy lo veo totalmente diferente. Hay que aprender a quererse uno mismo para empezar a querer a los demás. Era muy autoexigente, a lo mucho. Mejor. En todo. En todo. Yo llegaba, por ejemplo, de los torneos de pádel. Tengo una anécdota. Cuando jugábamos con Alejandro, sí. Jugamos muchos años, más de 20 años juntos, Alejandro Marcatilli. Sí, se cansaron de ganar torneos. Y nos iba bien. Y hicimos una vez, en plena, te digo, 23, 24 años, teníamos y una locura de anotarnos tres torneos a la vez. Porque antes era un furor. Nos lo habíamos anotado en Villa Constitución, nos habíamos anotado en San Nicolás y en Empalme. Y era ir a jugar a San Nicolás, de San Nicolás ir a Empalme, de Empalme ir a Villa. Era todo en el fin de semana. Llegamos a jugar 10 partidos en 2 días. Las dos primeras finales las ganamos, la tercera casi nos morimos. Claro, obvio. Fusilados físicamente. Así que no lo aconsejo, no está bien. De jugar tantas horas. No, porque lógico. No hacíamos un chequeo previo. Sí, sí, claro. Era todo. De verdad, cierto. Perdiste la tercera final y vos te sentías mal, a pesar de haber llegado a 10. Sí, y a la noche me iba a dormir y me recriminaba por qué tal jugada, de por qué tal jugada no la hice así, o por qué no definí así, porque, es más, esa última final que perdemos, nosotros ganamos el primer set y el segundo set lo perdemos 7-6. Y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Imagínate cómo fue el tercero, 6-0. Está liquidado. Pero era, ¿por qué ese tiebreak no lo ganamos? Y era porque fueron mejores que nosotros. Claro. Era así, autoexigirme, como dijiste vos. Bueno, tengo algunos mensajes que te voy a leer. ¿Te parece? Como dale. Para ir ganando tiempo. Dice, excelente persona, Fabio. Gran jugador de pádel. Lo dice, te manda saludos, Rodrigo Tonini. Un amigo. Uno de los nuevos amigos que hice en este nuevo emprendimiento de la agencia. Ajá, bien. ¿Qué dice? Buenas noches. Quiero mandarle saludos a Fabio. Decirle que lo felicito por ser una muy buena persona y gran amigo. Es muy sencillo y honesto. Lo queremos mucho, mi familia. Saludos de parte de Cristina. Muchas gracias, Cristina. Lo mismo pienso de ustedes. ¿Sabés quién es o no? Sí, sí, sí. Porque estoy buscando. Los aprecio mucho también. Listo. A ver, sigamos. Para que. Buenas noches. No, ese ya está. Un saludo para Fabio de parte de Cuca. Cuca. Personaje. Un personaje. Cuca, total. Sí. Total. Muchas total. Gracias. Bueno, vamos a seguir con los mensajes que me están llegando. Con esa una gran cabeza para jugar al pádel. No sé si te lo dice. En doble sentido. En doble sí, sentido. Sí, ¿eh? Totalmente. Porque además, o sea, los dos. Creo que Ale, que era Alejandro Marcatilio, que era tu compañero de toda la vida, sí. Los dos muy inteligentes. O sea, no eran dos Federer. Eran muy inteligentes ambos para jugar. Nos combinábamos bien porque él tenía perfecto. Todos los golpes del tenis. Que venía del tenis y yo era todo más ponerle garra, pasión, correr y devolver. Sí. Y hacíamos una buena combinación. Abrazo fuerte a mi gran compañero, mi Vieque. ¿Puede ser? ¿A Diego Viecler debe ser? No, dice así. Abrazo fuerte a mi gran compañero, puntos suspensivos. Mi Vieque, punto suspensivo, gran actor. No sé quién puede admirable ser. Admirable persona, abrazo de corazón. Que cuente la anécdota de su temporada actoral. También. Mariel Laponche. Mariel Laponche. Concejal sí. De otra ciudad. Sí, sí, sí. Vieque lo dice porque, mira, cuando nosotros hicimos la jornada de la juventud en el año 86, sí. yo me
gradué en el año 86 y fue la segunda jornada de la juventud que se hacían. Ajá. Y nosotros en la obra de teatro la escribimos nosotros y ganamos la obra de teatro. Ajá. Y después salimos de gira con Mariel, con la Porota Ramírez. ¿Cómo de gira? A los pueblos. Nos llevaban, con la intendencia nos mandaba a los pueblos a hacer la obra de teatro. Eran buenos entonces ustedes. Anduvimos bien. Y con eso. unos ladrones. Claro. Y con eso, con Aporo, sí. Le hacíamos una propaganda a un supermercado de acá. No, ladrones ustedes. Y curramos con eso, con Aporo. La Aporo, una genia. Hacía de abuela, era para morirse de risa. Era para morirse de risa. Y Mariel, otra genia más. Contame, muy buena actriz también, Mariel. ¿También? Sí. Iban por algunos pueblos de acá también. Rueda, Godoy, todos los pueblos íbamos, tenían su teatrito. No, te puedo creer. Sí, llevábamos escenografía, todo. Y íbamos de gira. ¿No sí. cobraban entrada? No, nada. Pero nosotros, era la época de la escuela y, claro, la escuela no tenía que dar permiso para ir a hacer la gira. Nosotros, en ese momento, cuando estaba de zafar de la escuela, íbamos a hacer la gira. Y nos divertíamos. La verdad que nos atendían, nos hacían sentir actores. Pero bueno, lindo. Nos fuimos, porque empecé con los mensajes, pero yo te pregunté si vos terminaste la escuela y te fuiste a estudiar o a trabajar. A trabajar. No, ¿ni se te ocurrió? No. ¿Ir a estudiar? No. ¿Económicamente no podías? O no, ¿no se te ocurrió? No se me ocurrió. No. Bien. Es como que cumplí los dos ciclos de la primaria, la secundaria, y yo quería trabajar. Y empecé con el reparto con mi hermano. Y bueno, y después se fue dando otros objetivos, que arranqué con la parte de automotriz en el año 80, perdón, 92. Que lo puedo decir porque no está más, que era Imola. Uh-huh. Estuve 10 años ahí y ahí empecé con el tema de los autos sin saber nada tampoco. Era todo a pulmón y aprender y obviamente los primeros tropiezos y era seguir y aprender y aprender. Y bueno, era muy obsesivo con el trabajo como fui en todo. Y bueno, digo, a mí me tiene que salir y fui y nos mandaban a hacer cursos. Uh-huh. Y me encantaba porque yo era como que una pasión. ¿Y cómo caíste? ¿Cómo es que empezaste a conducir la jornada de la juventud? Locutor, así, animador. Te cuento, yo en el año 80, también 89, eso fue en el año 89, se dio una posibilidad de hacer radio en la 94.1, que era la puntual, iba a decir. La Puerto Piedras. Puerto Piedra. Eso fue antes de la jornada. Antes, justo estaba en el 80, porque 85, 86 hizo la jornada, 87 y 88 no. Creo que vos me comentaste que vos era una de las que no la pudiste hacer. Sí, el 87, mi promoción fue la primera que no se hizo, que se suspendió. ¿Se suspendió? 88 tampoco. Yo no tuve jornada. Arrancó el 89 de vuelta y no paró más. En el 89 arranco a hacer radio por un hobby en Puerto Piedra, que era en la bajada del puerto. Ahí bueno, vamos, entonces, ¿cómo empezaste con la radio? Porque ahí, a través de eso yo voy a la jornada. Por eso, pero ¿cómo llegaste a la radio? Por de por la nada. Conocidos. Mira, fui a ver un programa y había un lugarcito de 2 horas, te animás. Y, ¿qué programa fuiste a ver, te acordás? Y bueno, yo en esa época estaba el Chino Bedinelli, Carlos Jatón. Claro. Empecé con los domingos de Costa a Costa, se llamaba. De Costa a Costa, me acuerdo. De Costa a Costa. Me reacuerdo. Era un programa que duraba 3 horas, sí, 4 horas, una cosa así. Me acuerdo, completamente. Que era como, los domingos nadie quería agarrar el horario, viste, todos querían irse a algún lado, el otro, yo lo agarré. Y empezó como en algo, como una diversión. Y después se fue haciendo cada vez más grande y llegaron a venir publicidades. Me acuerdo. Nosotros no cobrábamos nada en la radio, viste. Era todo por amor y por un hobby. Sí, yo también pasé por ahí. Me recuerdo, nadie cobraba un peso. Nada, era, viste, era como la cuna, viste, cuando en el automovilismo sí. La cuna es el karting. La escuela era esa. Y después ya empezaron a llamar de piletas de todo lado, de las piletas que estaban, por ejemplo, a Sindar, el barrio de Sindar, sí. El club de pescador, el club náutico, las piletas de Empalme, el Arroyo Pavón y todos los demás, los que tenían cantina. Y ofrecían premios, una comida, algo para la gente. Y bueno, era sortear, y como vos es ahora, sí. En ese momento hacerlo en la radio. Era todo algo novedoso. Y bueno, y era, no, vamos una hora más. Y viste que ya íbamos 4, íbamos 5. Y fue impresionante. La verdad que, como anduvo ese programa, que Elio siempre que lo cruzo me lo recuerda. No, ahora que me lo nombraste, me lo recuerdo de Costa a Costa. Me recontracuerdo. No me acordaba que lo hacías vos. Sí, todos los domingos. Y después, bueno, y es como que me enganché. Y después, durante la semana, y mira, yo me levantaba a las 4 de la mañana. Pero dice, había un lugarcito que era de 11 a 12 de la noche, libre. Y bueno, yo también, lo voy a agarrar. Y era, se llamaba Una Canción de Amor, el programa. Que eran todos temas. No me acuerdo. Esos eran todos temas lentos, que era en la época que se leían poemas. Vos leías 2 o 3 poemas, estaba de moda los poemas. Que era justo de Feliz Domingo que se leían poemas. Y bueno, se robaban los poemas de Feliz Domingo, lo traía ahí. Y era lindo, era todo música romántica de los 80, 90, 80 más que nada,
y leer dos o tres problemas por noche, dos o tres poemas, y te digo, hasta se han formado pareja. Me imagino que sí. Sí, porque era, mira, leer este poema a tal persona, yo se lo leía y después a las 2 semanas venían los dos a la radio a decirle, mira, somos novios. Qué Y en bárbaro. la época que en Villa, los viernes, a lo mejor lo has vivido también en tu juventud, era el viernes de la noche, que era ir a todo al puerto Claro, a exacto. charlar, Puerto ponele. al puerto, A sí. charlar. Sí, algunos charlaron. No, Sí. pero sí se llenaba, claro, Y los viernes de la sí. noche era el rating del programa, era terrible. Era pasame tal tema, pasame tal tema, pasame tal tema, y era. Era espectacular. Después terminaba el programa y era cómico cómo subían todos los autos. Claro. Era muy linda experiencia. Bueno, hacemos la pausa. Primera pausa porque la verdad que se me pasó, claro, cuando... Ah, no, 10 menos 10, pensé que era un poco más. Igual ya es hora de la pausa. Dale. Llevamos ya 25 minutos más de programa. Se Dale. pasa, ¿eh? Se pasa Se rápido. pasa rápido. Hacemos la primera pausa. Aquí estamos charlando con Fabio 12, recordando viejos, buenos y lindos tiempos. Lindos ¿Eh? momentos. Sí, señor. Servicio que estabas esperando para no moverte de tu casa. Telepedidos Edifan. Es fácil. Haces tu pedido vía WhatsApp al 3400-444-333 o a telepedidosedifan@gmail.com y te lo enviamos a tu domicilio. Cuando llega, lo abonás con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Una opción cómoda y segura para vos y tu familia. También podés elegir retirarlo en tu sucursal más cercana. Envío sin cargo dentro de la ciudad de Villa Constitución. Edifan Supermercados. Siempre cerca tuyo. Mutual Solidaria Puerto Piedras. Ahora podés elegir el destino del dinero y hacer realidad tus sueños. Ayuda económica mutual. Cuotas fijas en pesos. La tasa más accesible del mercado. Mutual Solidaria Puerto Piedras. Thank you.
Nos visita Fabio Dos en este retrato de este día lunes, recordando épocas hermosas, sobre todo para los que estamos en esto, porque decíamos que estaba radio, la radio Muriado, que fue la primera, sí, ¿verdad? Y la radio Puerto Piedras, que fue para los más jóvenes, fue en la escuela, como decíamos, ¿no? Claro. Y de hecho me nombraste a Sandra Ortolá. Sí, mi prima. ¿Qué es tu prima? Mi prima hermana. Yo a Sandra pasó así, un día la llamo, le digo, Sandra, necesito que me vengas a hacer una gauchada. Porque antes era todo por teléfono fijo. Llamaba a la gente y no tenía quien me atendiera al teléfono. Le digo, Sandra, haceme la gauchada, atendeme el teléfono en el programa este de Costa a Costa. Bueno, dale, dale. Vino. Me atendía el teléfono, me traía los papelitos, anotaditos de los saluditos y todo lo demás. Le digo, Sandra, animate a pasarlo vos. No, no, animate, Sandra, si no pasa nada. Tanto le insistí que agarró vuelo, ¿viste? Empezó con los mensajes, pasarlo ella, empezó a gustar. Y Sandra tiene una voz muy especial, una hermosa voz. Tremenda. Y era así todos los domingos hasta que le ofrecieron a tener un programa propio. Y después hizo un programa propio que era de 21 a 23. No recuerdo ahora bien el nombre del programa, pero bueno, tuvo una audiencia espectacular. Y después empezó, le agarró cariño, estudió y ahora es locutora nacional. Una de las mejores locutoras de Rosario desde hace años. Pasó la verdad por que Radio 2, por toda la radio, está todavía. Sí, sí está. Sí, claro. Hace años que no la veo porque está en Rosario, le mando un beso enorme. Yo también, porque pero, después la he hecho todo el secundario conmigo, yo la requiero. Una excelente persona. Sí, una sí, excelente sí. persona. Así que me encantaría poder tenerla un día acá a Sandra, que trascendió las fronteras de Villa y es una gran locutora. Lo mismo que Mariano Rodríguez, ¿no? Que está trabajando en Buenos Aires. Muy bien, ayer lo vi, presentó ya su te la voy libro. A contactar para que te llame, Sandra. Perdí el contacto con ella porque teníamos, viste, por los reencuentros que hacemos. La última vez que la vi fue en uno de los reencuentros de la escuela y no la vi más, pero la verdad que le tenemos un gran cariño, sí. Es recíproco, yo sé que ella también me lo tiene. También, con mucha pasión, lo hace con mucha pasión. Sí. Buenas noches, un saludo grande para mi hermano Fabio. Y soy orgulloso de que esté ahí. Y espero que cuente alguna anécdota de fútbol de la costa con el clásico contra Canal 4, lo dice Walter. Walter, sí, con Canal 4 eran dos torneos, dos clásicos. En un torneo nos encontramos dos veces. Las dos veces empatamos 2-2. Era, el equipo era Imola, Sociedad Anónima, claro, que era el que bancaba la inscripción. Sí, claro, y todo. Claro. ¿Y el técnico quién era? El mejor. Era el Marcelo Bielsa de Villa Constitución. El señor Jorge Rubicini. Desastroso. Dijo, nosotros vamos a jugar hasta el último día. Y así fue. Jugamos por el tercer y cuarto puesto, pero jugamos, claro, hasta el último día. Exacto. En la cual, en la zona, nosotros nos encontramos con Canal 4, empatamos 2-2. Nos volvemos a encontrar en la semifinal. Y volvemos a empatar 2-2. Y en tanda de penales perdemos para el paso a la final y bueno, salimos tercero después. Uh-huh. Pero jugamos hasta el último día, el ruso sí. No mintió. El ruso era el Marcelo Bielsa. Sí, el personaje. ¿Y en ese equipo cuántos 12 había? Los 4. Estaba mi hermano, que era arquero, y mi hermano no quería atajar. Todo arquero quiere que jugar de 9. Sí, tal cual. Estaba el suplente. Que ¿Quién era el arquero? El arquero era Esclate. Ajá. ¿Y tu hermano era el de que estaba en el arco? Albert Amílcar. Amílcar. Además después enseñó en la Academia de Uccini, por todos lados, digamos. Sí, le fue muy bien y lo hace también con mucho amor y mucha pasión. Sí. Y bueno, tanto como lo sacó a Juan Pablo Carrizo, a César Exacto. Taborda, y hay muchos arqueros más que andan muy bien por todo el país. Estaba Hugo Ajá. y Walter. Ajá. Los 4. No, nunca coincidimos de jugar los 4 juntos. Sí, hemos jugado a lo mejor 3 juntos. Pero bueno, estaba Carlito Gutiérrez. Claro. Le mando un abrazo grande. Defensor ahí, como un abrazo hombre ahí. Versero, mentiroso. Sí. Pero lo quiero mucho, es una gran persona. Bueno, estaba Gustavo Marchetti, que jugaba de 3, el Tedo claro, Marchetti. Sí. Lindo equipo en esa época. Pero aparte también, era sano, era todo. El ruso Rubicini, que aparte de ser el técnico, era el que montaba el show sí. en el Club Náutico. Completamente, yo estaba ahí con él. Sí. Que él que le daba todo ese carisma al torneo. La verdad que. Tendría que haber muchas más personas así que lo hagan con tanto amor y tanto carisma. Había un grupito lindo ahí que se estaba llenaba. El flaco Osvaldo Ben estaba, que también le todos, metía a todos. Se llenaba de gente, era tremendo, sano. Tremendo. Mucha gente grande jugando. Sí. Y era un fútbol sano. Ahora es. Después se fue poniendo más competitivo y tuvimos, porque yo también jugué ahí y tuvimos que ir dejando los muertos. Sí, porque si no teníamos que venir con el pie, claro, en el brazo. Exacto. Sí, están yendo bastante fuerte los chicos ahora. Sí, sí. Antes era más. Bueno, con nosotros era Jorge Bianco, claro, Robert Bianco, yo no me acuerdo, Díaz,
que jugaba adelante. Sí, sí, que jugaba rapidísimo. No, después fue Carnicero. Exacto, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Pero lindo equipo, el Pacho del Elce. Pacho del Elce, claro. Muy lindo equipo. Muy lindo, es sano y era muy unido. Uh-huh. Y bueno, eso nos llevó a llegar hasta el último momento. Habíamos arrancado mal, pero llegamos por lo menos hasta el último momento bien. Yo recuerdo una vez, no sé qué momento del partido, que Rubicini sale, se mete ahí en la cancha y les dice a ustedes 4-1-1, era todo un equipo defensivo, había sí. que cuidar no sé qué. Sí, es más, sí, creo que te hubiese dicho el arquero y 6. Claro, algo así. Una cosa así. Sí. Una vez tengo una experiencia con una anécdota con el ruso. Era la última fecha y yo estaba a un gol del goleador. Uh-huh. Yo me faltaba hacer un gol para igualarlo al goleador o dos para pasarlo, porque él ya había jugado. ¿Quién era, la verdad? El borracho Rodríguez. Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. No sé si le dicen el borracho. No, capaz que lo maté. Lo maté. Perdón, Jorge. El borracho de Esclate. Claro, sí. Me faltaba un gol para igualarlo o dos para pasarlo. Y ya estábamos para pasar, porque era hasta la primera fase del torneo, eran los goleadores. Claro. Después ya los cuartos de final, semifinal, no se contaba. Y teníamos que jugar un partido y me puso de suplente, porque si no, hay que cuidar jugadores, me decía, para los cuartos de final. Pero ruso, yo tengo que jugar. Faltando 5 minutos me metió. ¿Y? No, ni la toqué. Era que puso todo un equipo alternativo porque estábamos clasificados. Puso todo lo que nos claro. Yo quería, imagínate, era pibe, quería ser el goleador. Y me truncó la carrera. Truncó la carrera. El ruso. Pero bueno, lo quiero mucho. También una gran persona. Otro mensaje que tenemos para Fabio dice: doy fe de su esfuerzo y dedicación, porque nunca se rinde, va por todo. Muy laburante, pero principalmente excelente persona. Gracias por revivir esos mágicos recuerdos. Te quiero mucho, tu sobrina Antonella. Ah, sí, yo, mi sobrina, bueno, es Antonella es la hija que yo no tengo. Yo no tengo hijos, pero yo la quiero como... Si bien los adoro a mis 7 sobrinos, tengo un afecto muy especial por Anto. Hablando de bueno, por ahí un poco más de tu intimidad, digamos, ya vamos a llegar a... Hoy tenés tu propia agencia y vamos a hablar de ella, obviamente, de agencia de auto, digo. Pero dijiste, no tengo hijos. ¿Pensaste alguna vez, te gustaría tener hijos, ser papá? Sí. Más allá de la edad, que hoy por ahí estás más grande. Pero... Es como que, ¿sí, mira, qué materia pendiente tenés? Sí. Esto. Yo pienso que son causalidades de la vida que no he podido tener. He tenido muchos noviazgos, sí. Noviazgos largos, antes los noviazgos eran 6-7 años. Y nunca se dio de tener un hijo. Pero la verdad es que sí, me hubiese gustado. Disfruto mucho de mi sobrino, cuando nos juntamos y comparto y me pongo a la par de ellos, y si tengo que tirarme al piso, me tiro al piso con ellos, no tengo problema. Ya, aunque ya son grandes, pero lo disfruto mucho y lo celo mucho. Entonces, sí, a lo mejor es algo que me faltó en la vida para decir, mira, tengo un hijo para compartir, para hacer deporte. Sí, claro. Imagínate que si hubiese tenido un hijo varón. Totalmente, lo que me pasa. Y hubiésemos jugado juntos. Claro. Sí, y sí. A la cancha, ver todo. Es todo. ¿Y qué otra cosa te quedó pendiente? En la vida pendiente. Bueno, gracias a Dios he cumplido bastantes sueños. Yo los llamo sueños. Todo me ha costado. Y como te vuelvo a repetir, como te lo dije al principio, lo disfruto más cuando ocurren. Pero no sé si otro más, pero a lo mejor no sé, en lo personal, tener una familia, así tenga o no tenga hijos. Constituir una familia, que a lo mejor fue lo pendiente que me quedó en la vida. Que uno no busca tal margen de poder, que pueda suceder. De cumplirlo, exacto. Sobre todo porque ustedes son... Ustedes, los 12, los hermanos, son muy familiares. Muy. Tus viejos, tus hermanos, bueno, no sé, tu sobrino, ahora no lo sé, pero. Y justamente vos te quedaste solo, hasta ahora al menos. Exacto. A lo mejor, es bueno y a lo mejor no tan bueno ser tan pegote, ¿viste? Sí. Más que nada cuando uno, a lo mejor, o entablan una relación o tiene una relación. Pero sí, los 4 damos la vida por los 4. Uh-huh. Eso no queda ninguna duda. Bueno, acá justamente Alberto. El mayor. Escribe y dice, me emocionan tus recuerdos y que tus proyectos sigan adelante porque te lo mereces. Sí, él es el que más quiere y me pone ahí, me obliga a seguir progresando y me pone esas buenas energías para seguir avanzando. Uh-huh. El mayor que yo le digo a veces que le digo, es como que él quiere cumplir el rol de mi padre que ya no está y la verdad que sí, no, está siempre... Por cualquier situación que tengamos, él siempre está presente, el primero. Uh-huh, uh-huh.
Vamos a hablar un poquito de la es un sueño cumplido, supongo. Un sueño cumplido. Tu propia agencia de autos. Yo digo después a veces de tantos años como vendedor, ¿cuántos años? 29. 30 años sí, empleado, digamos. Exacto. Y cumplir el sueño, digo, a veces uno digo, no, vos te pones metas en la vida y decís, mira, quiero cumplir este sueño porque es lo que amo y yo tengo que estar agradecido de la vida de puedo hacer lo que me gusta, que no todo el mundo trabaja de lo que le gusta. Yo trabajo de lo que me gusta porque me apasiona y lo amo a lo que hago, lo disfruto. Y hay gente que, obviamente, por tratar de subsistir o poder tener un peso en la casa, trabaja de lo que no le gusta. Exactamente. Entonces yo sí me siento un privilegiado en eso. Y vuelvo y como a repetir lo que te dije de entrada, lo que me inculcó mis viejos, en tu trabajo es honestidad y respeto, honestidad y cumplimiento y respeto, esas son las normas que yo tengo para seguir. A lo mejor los pasos los hago más cortos, pero los hago más seguro. Trato de que la gente se vaya contenta, porque no es la publicidad, a lo mejor la publicidad de la radio, de la televisión te ayuda un montón, pero sí, el boca a boca es la mejor publicidad que puede existir. Esa es la mejor felicidad, de que una persona retire un vehículo y se vaya contenta. Uh-huh. Y que después te encuentre en la calle y siga contenta del vehículo que tiene. ¿Dónde tenés? ¿Cuánto hace y dónde estás? Hace un año y medio que estoy. Ahora yo había arrancado en San Martín 29-42 y ahora va a ser un año que estoy en San Martín 28-54. Uh-huh. Yo ya sé dónde está, obviamente, pero para que la gente se ubique. Está entre Comodoro Rivadavia. Exacto. Y Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Sí. No sé, yo ahí me pierdo, nadie en ese caso. Sí, y Santa Cruz. Está perfecto, A mitad de cuadra, del semáforo, mitad de cuadra a la derecha, yendo para San Nicolás. Uh-huh. Ahí está la agencia que se llama FD Automotores. Uh-huh. Te digo, mucha pasión. Y con los saludos que he tenido también ahí, a raíz de esto me he encontrado con muy buena gente, muy buenos amigos, del mismo rubro y todo, que no es mucho, no es mucho, muy buenos amigos. A veces dice la competencia sana. Porque nos respetamos, estamos a dos cuadros de diferencia, hablábamos con Rodrigo Tonini, que también está yendo muy bien con la agencia, porque obviamente, como el viejo dicho, el sol sale para todos. Ahora, ¿cuántas agencias habrá en Villa? Yo nunca me puse a pensar, pero... Y yo, entre con salón y sin salón, sí, debe haber más de 20. Para mí más. Sí, más. Y bueno, donde estábamos nosotros, ahí hay 5 o 6 en 1000 metros. Por eso no, debe haber más, Sí. Sí, por eso digo, el sol sale para todos. Uh-huh. Pero bueno, hemos entablado una muy buena amistad, una muy buena familia, tanto él como los padres, y los aprecio mucho, y hace un año y medio que nos conocemos, así que desde ya le mando un saludo grande, porque me recargan de energía cuando uno a veces se bajonea, y es recíproco cuando, claro, él también a veces no anda bien, trato de ayudarlo. Saludo muy especial de parte de Delfina y Victoria, la hija de Rodrigo. Bueno, un beso muy grande a las dos. Saludos a Fabio de parte de la familia Maggio. Maggio. Bueno, Maggio, yo son todo lo que era parte mecánica, me la atienden ellos, tanto de Seba como Maxi y Jorge, el padre. Jorge Maggio, claro. Exacto. ¿Cuánto hace que no lo veo a Jorge? Le mando un saludo grande. Sí, un enorme abrazo. Excelente a todos. Excelente persona, Jorge. Muy buena persona, muy, muy honestos, sí, y aparte muy laburadores. Me da un gusto muy grande trabajar con ellos. Saludos a Fabio, de parte de Franco, de la escribanía Atié, exacto. Trabajé varios años con él en RG Automotores, de Ricardo Balano, bueno. Exacto. Franquito también, el que me decía que está en Rosario, sí, y que quería ver el programa. Así que también le mando un fuerte abrazo. Un muy buen chico, muy sano, que es por sobre todas las cosas muy sano. Y también todo lo que hace, lo hace muy bien, y lo hace con mucho cariño. Muy buena persona. Hacemos el último corte, ¿te parece? Y después, bueno, casi último, y después regresamos porque nos metemos ya en la parte final del programa con Fabio Dossi.
servicio que estabas esperando para no moverte de tu casa. Telepedidos Edifan. Es fácil. Haces tu pedido vía WhatsApp al 3400-444-333 o a telepedidosedifan@gmail.com y te lo enviamos a tu domicilio. Cuando llega, lo abonás con tarjeta de crédito, débito o en efectivo. Una opción cómoda y segura para vos y tu familia. También podés elegir retirarlo en tu sucursal más cercana. Envío sin cargo dentro de la ciudad de Villa Constitución. Edifan Supermercados. Siempre cerca tuyo. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Con la Mutual Solidaria Puerto Piedras, ahora podés elegí el destino del dinero y hacer realidad tus sueños. Ayuda económica mutual. Cuotas fijas en pesos. La tasa más accesible del mercado. Mutual Solidaria Puerto Piedras. Diálogo con Fabio Doce, que nos acompaña en este tercer programa de Retrato. El lunes próximo va a estar Ángel Quiroga, que es un extraordinario guitarrista, muy bueno de verdad, un músico excelente que tenemos aquí en Villa Constitución, que ha tenido ya varios trabajos, que ha competido en el Cosquín, bueno, de verdad. Así que va a estar Ángel Quiroga el lunes próximo. Le voy a decir que traiga la guitarra. Si buenísimo. Se anima a tocar algo. Seguro que sí. No sé si canta, si se anima a cantar, pues siempre con banda, pero al menos que con banda, con grupo. Me va a matar si le digo banda. Porque él, ¿y vos tenés la letra tuya? Mi guitarra. Seguro. Para venderla. Saludo y buenas vibras para Fabio de parte de Ariel Franco. Muchísimas gracias. Ariel también hace mucho, pero lo veo, le mando un abrazo grande. Muchísimas a Ariel. Gracias. Un saludo muy grande para mi compañero de tenis. Contento de verte en el programa y disfrutando tus anécdotas. Tu sobrino Nico. Me di el gusto de jugar con un torneo con mi sobrino de dobles. ¿Sí? Sí. Mirá, sí. ¿Cómo va? Marcelo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por esta entrevista con Fabio. Gran persona y muy emprendedor. El que te manda este mensaje tan lindo es Pedro. Muchísimas gracias, Pedro. No sé quién es Pedro. Muchísimas gracias. ¿Sabes? ¿Te ubicás quién es? Sí, acá sí, lo, sí. Si no, te muestro la foto porque acá lo tengo, ¿eh? Si es este. Exacto. ¿Sí? Sí, sí. Un fuerte abrazo. Gran persona también. Muy honesta. Bueno. Saludo para Pedro y gracias por felicitarme por el programa. Ahí está. Vamos cumpliendo con todo el mundo. Ahí estamos. Bueno, la venta de auto debe estar complicada ahora, ¿o no? Y hoy sí, hay mucha consulta. Sí. Mucha consulta. Pasa que, bueno, como decíamos recién, hay muchos lugares donde la gente antes iba a un lugar y ya es como que vos decías, ya este es mi cliente. Hoy ya la gente recorre y, bueno, un mango menos que puedas sacar es un beneficio propio. Y entonces recorre, va recorriendo por todos los lugares. Mucha consulta. Si bien a lo mejor no, eso no lo dice a través de las ventas, si mira, 20 consultas, 10 ventas, no, a lo mejor son 3, 4, 5 ventas, sí, claro. pero hay mucha consulta. Y déjame mandarle un fuerte abrazo a quien también fue una guía para mí. Sí, también lo quiero muchísimo a él y a toda la familia, a Ricardo Galano. Yo lo aprecio un montón. Yo tuve 10 años casi con él. Claro. Recorrimos mucho camino juntos. Y él me enseñó muchas cosas también de esto que yo tenía. Si bien venía de una concesionaria, me enseñó muchas... Importante, como Imola. Sí, como Imola, sí. Él también me enseñó muchas cosas del rubro de su parte, de su lado. Uh-huh. También un fuerte abrazo a él, a Karina, a toda la familia.
También muy buena gente, se portó muy bien conmigo. ¿Qué habrá aprendido? Porque, o sea, no todo es el color de rosa. O sea, habrá tenido tus agarres, tus retos, tus discusiones, ganas de irte en algún momento. Pero uno, cuando se pone más grande, entiende, sí, y saca lo positivo para un aprendizaje, ¿no? Pero lo importante de esto, que hoy yo lo recuerdo como, claro, una gran persona y una gran familia, que eso es lo que yo me llevo. Y un gran aprendizaje de su parte tuve. Así que ojalá que lo esté viendo. Y bueno, desde acá muchos cariños. ¿Qué haces en tus ratos libres? Mirá, en la época de pandemia, calculo que todo el mundo gastamos la TV con el tema de las series y todo lo demás. Netflix a morir, ¿eh? Yo odiaba las películas y las series, las odiaba. Y a partir de la pandemia, el Netflix me atrapó. Bueno, en eso, nosotros tuvimos del 19, 20 de marzo hasta el 5 de mayo, no nos dejaron abrir, o sea, no nos dejaban salir de la casa. Sí, claro. Imagínate que eran series de 60 capítulos en una semana. Sí, claro. Era mirar, sí, no teníamos otra cosa que hacer. ¿Qué te gustó? Miré mucha serie de... Me gusta lo que es algo que haya pasado, todo lo que fue lo que es, sí, eso, Pablo Escobar. Hechos reales. Sí, Sobreviviendo Escobar, que era... Sí, lo vi. Por la mano derecha de él. Sí, sí. También todo lo que fue el Chapo Guzmán, toda época, viste, esa que, sí, que vos no podías entender lo que había. Una cosa que vos lo mirabas por televisión, tremendo, otra cosa, decir, no pasó esto. Tremendo, eso no, terrible, no le costaba nada. Chapo, lo de Pablo Escobar, impresionante, la cantidad de muertes. Pablo Escobar era sacar la libretita y era 24 horas. Y la verdad que digo, yo no puedo entender cómo se ha vivido esa época. Por Colombia y por todos los lugares muy cercanos, que era hacer así y chau, una bomba, un coche bomba. Casi llegó a ser presidente de la nación. Y mató a un candidato que ganaba. Exacto. Mató a un candidato que ganaba. Terrible, increíble. Terrible. Entonces, todas esas películas verídicas me gustan. Hechos reales, sí, me gustan. ¿Te gusta leer? Me gusta. Soy más vago para leer. Sí, a lo mejor me gusta más mirar la tele. Una película que leer. Quizás tendría que hacerlo como terapia también, eso de leer más, que también me lo han recomendado, hasta mi terapeuta me lo dice, hay que leer más. ¿Vivís solo? ¿Te cocinás? ¿Cómo haces? En la época de invierno, sí. En la época de verano, imagínate, es todo cadetería. Está mal, es todo mal, siempre, ¿eh? No me arrimo a la cocina. Por eso tengo bajo costo de gas. Bueno, está bien. No, en el verano soy vago. Pero bueno, igualmente cuando a veces todos mis amigos me cargan, porque yo tengo el parrillero, todo en mi casa, y vienen, los invito y lo hacen ellos el asado. Bueno, no importa, pero seguro. Somos dos, ¿no? No, yo, por mí. Sí. No, a mí me gusta mucho. Ah, ¿te gusta? Sí, me encanta. Mirá. Me gusta mucho la parrilla siempre, ¿no? Yo no paso más de 2 o 3 días sin hacer algo a la parrilla. Aunque sea costeleta, no importa. Bueno, yo tengo Walter, mi hermano, también. Cualquier cosa a la parrilla. Sí, asado, mediodía y asado. No, yo me encanta. No, yo la tengo y está bien decorativa ahí, queda lindo. Queda lindo, está limpísima. Sí, hermosa queda. ¿Deporte por ahora? Deporte, estoy volviendo a... Bueno, hacía 2 años y medio que había dejado el pádel. Está como yo, te la pasás volviendo al deporte. Entré ahora, entramos a volver de vuelta. Y bueno, y ahora estoy volviendo y me estoy encontrando con jugadores que eran... Sí, ¿viste? Nuestra época, claro, que jugábamos, estábamos todos volviendo, parece del canal Volver. Sí, estábamos todos en la cancha y ya con 50 años arriba, en el lomo, sí, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, tuve 2 años y medio parado por todo el emprendimiento que me puse y bueno, ahora ya es como que me estabilicé un poco en mi negocio, que gracias a Dios marcha bien. Sí. Y claro, entonces ahora quiero dedicarme, tener un poquito más de vida. Quiero volver a jugar nosotros jugábamos mucho en San Nicolás, así que ahora, claro, voy a ir a tratar de si puedo hacer todo el año de corrido en San Nicolás. Y es más, mañana me invitaron a una peña que teníamos, una vieja peña que era todos los martes en San Nicolás, y hacemos como un reencuentro. Y me invitaron y también, la verdad que me pasaron cosas lindas esta semana de venir acá y de mañana estar en la peña y volver a estar con gente que tuve muchos años jugando y, uh-huh, y nos juntábamos a comer un asado, a charlar. Era pasar el momento y divertirme. Claro. Pero estoy volviendo y quiero volver. Sé que te gusta la música. Me gusta mucho la música. ¿Qué escuchás? ¿Qué te gusta? ¿Qué todo, seguís? Escucho todo. Lo nacional, como que yo sigo mucho lo que es Luciano Pereyra, Jorge Rojas. Si tan cerca los voy a ver, en la época de los Nocheros, que era nuestra, sí, lo que nos marcó nuestra época. Claro. Y lo que es lo internacional, todo lo que es lo que pasa en la radio, cuando estás vos y, uh-huh, y donde está Helio, que toda la música de los 80, 90, sí, digo, viene mucha música nueva, mucha, pero ni siquiera a los talones lo que era para mí, sí, toda la música de esa época. ¿No tocás ningún instrumento con lo que te gusta la música? No,
No. ¿Intentaste? Intenté tocar, hasta también me había comprado un órgano, sí. Pero era todo de oídos, sí. y tendría que haber ido, me acuerdo que en esa época estaba profe González. ¿Pelecho? Está todavía. ¿Sigue enseñando? Sí, claro. Mirá, sí. Ya lo da como retirado. No, está. Pelecho lo encuentro a veces en el tenis, también le mando un abrazo. También fui un par de clases y después de vago no fui más por el tema de que no me daban los tiempos, pero me hubiese gustado, el órgano me gusta. ¿Y lo tenés el órgano todavía o no? No, lo tengo decorativo también. Está ahí porque hasta le perdí el cargador, ¿viste? El cargador, la parte donde va la parte eléctrica. El transformador, le perdí eso y quedó ahí como decorado. Que tomar, o la guitarra, qué sé yo, a vos, yo sé que te gusta tanto la música. Me gusta. Debe tener oído, digamos, sí, supongo. Sí. Yo escuchaba una melodía y yo al poquito tiempo yo te la sacaba ya con el órgano. Pero sí, era muy linda época de escuchar y de tocar y bueno, aparte te relaja. Bueno, vos apuntaste, si un día mi hija llega a hacer algo, va a estar en primera fila porque vos la apuntaste de chiquita. Yo, la verdad que le mando un beso grande, Alma. Yo, si mirá que nunca tuve una conversación con tu hija. Pero no, siempre, porque era chiquita. Era chiquita y siempre tuve a lo mejor esa visión de decirte, y te dije muchas veces. Cargándote y lo demás, que iba a llegar. Digo, Alma va a llegar porque yo le veía cualidades y yo la escuchaba. Y bueno, la escucho a veces en Instagram cuando levanta alguna. En pandemia hizo muchas cosas ella. Sí, claro. Y la verdad es que tiene una voz muy dulce. Aparte, ella es muy dulce. Y vi en un video, que también un par de videos que hizo, con un grupo de Acadilla. Uh-huh, sí. Así que se lo merece. Todo lo que está haciendo se lo merece, tanto vos como tu familia, porque también sé de tu esfuerzo y el esfuerzo de tu señora y todo por lo que ha logrado Alma. Bueno, no lo logró, todavía está. Hace de cuenta que lo logró. ¿A dónde está? Ya lo logró. Sí, está cumpliendo un sueño, verdaderamente. Y es muy chica. Sí, ojalá. Tiene toda una vida por delante. Cumpla, sí. Y se le va a cumplir porque tiene mucho talento. Bueno, así que la primera fila es tuya. Ahí voy a estar. Hay varios, tengo varios que de chiquito me dijeron yo. Y yo no me olvido, así que tengo varios que van a estar ahí en primera fila. Y es más, vos me mandás mensaje cuando está por la zona, acá, me mandás mensaje para que vaya. No, la verdad es que se lo merece. Bueno. ¿Cómo estamos con el tiempo, Stani? Una hora. ¿Ya estamos una hora? Se nos voló. No sé si hay algo que no te haya preguntado y querías decir. Mira, agradecerles, sí, más que nada, a toda mi familia, sí, a mis amigos, por el aguante, por tirarme tanta buena energía. Yo soy muy creyente de las energías. Ahora de grande me puse creyente de las energías, que antes, viste, vivíamos en otra cosa. Sí. Yo pienso que la buena vibración se percibe. Y me he rodeado de buena gente que tira muy buena onda. Uh-huh. Agradecerle a todos ellos, a los amigos, a todos los que me mandaron mensajes, a todos los que realmente me conocen y que van en el negocio, así no compren. Lo importante es que pueda dialogar y conocerlos, que yo siempre digo, por lo menos nos conocimos, tenemos un amigo más. Pero desde ya, de corazón, a todos los que, uh-huh, que me hicieron que esta carrera tenga, no es un final feliz, sino un buen transitar. Claro que sí. ¿Y cómo te llevas con Dios, con la religión? Me he enojado mucho. Si bien no voy a la iglesia, soy católico, no voy a la iglesia, pero... Si no sos practicante. No soy practicante, exactamente, esa es la palabra. A veces me enojo, pero a veces me disculpo también, porque me ha ayudado mucho. Yo siempre digo que si siempre soy creyente mucho en Dios, yo tengo como mi ángel, que es mi vieja. Y ya hace 19 años que no la tengo. Mucho. Y yo era muy amigo de mi mamá. Y en una placa donde está mi mamá, le puse, vos siempre vas a ser mi ángel. Y en los momentos, pero te puedo asegurar, Marcelo, que en los momentos difíciles de la pandemia y que uno tiene que cubrir gastos, sí, y alquiler, claro, siempre surgía, faltando o dos días, una venta, de la cual me ayudaba a cubrir los gastos o a poder mantenerme. Yo siempre que sí digo que siempre era ella. Yo siempre dije, esto es mi mamá que me está ayudando. Uh-huh. La verdad que es mi ángel y me emociona mucho. Bueno, Fabio, gracias por haber venido. Se nos pasó, la verdad que rapidísimo. Yo siempre digo al invitado que, qué sé yo, es como, viste, un reconocimiento para la gente que hace las cosas bien. Te queda como recuerdo porque lo tenés en internet, lo podés guardar. Así que espero que lo haya disfrutado. Y seguramente lo vas a disfrutar aún más en la semana, cuando veas la repetición, cuando te veas en el diario, cuando los comentarios. Así que te agradezco que hayas venido y ojalá hayas pasado bien. La verdad es que te vuelvo yo a agradecer a vos, no, y la disfruté muchísimo.
Te considero un amigo, pero un amigo de lo de fierro. Uh-huh. Y vos, como te digo siempre, vos sabés que si vas a necesitar algo, yo siempre voy a estar. Y yo sé que de tu lado pasa lo mismo. Por supuesto. Entonces, hablar con un amigo en un programa en vivo, hace de cuenta que estamos en una charla de café. Uh-huh. Entonces, esto me lo voy a llevar en el recuerdo, lo voy a ver tranquilo y lo voy a volver a disfrutar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Nos tenemos que ir, hemos pasado nuestro tiempo. Este programa se repite mañana 7:15, ¿sí, Tani? Más o menos, 7:15 antes del noticiero, ¿verdad? El miércoles en horario central, 9:15 apenas termina el noticiero y todos los días se está repitiendo, lo puede ver por internet, va a estar en Facebook de Diario de la Ciudad y el jueves también va a estar la nota en Diario de la Ciudad. Así que muchas gracias, el lunes nos vemos aquí, como siempre, 9:15, 9:20, con Ángel Quiroga como invitado. Chau. Sí, claro. Y a mí me pasa igual. No le pregunté. Yo siempre te voy a decir.